Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Realmente estamos contentos, felices porque estamos en esta segunda temporada del programa ¿Qué pasó entonces? Con nuevas sorpresas, nuevos temas que tratar en esta historia de Honduras. Y hoy vamos a iniciar este programa de ¿Qué pasó entonces? En la nueva temporada, en la segunda temporada realmente, con un colega y amigo, al licenciado en historia, Denis Ramírez, que nos va a tocar un tema muy interesante que le hemos titulado, y realmente él le ha titulado Los hitos de la historia de Honduras del siglo XIX, el siglo XX. ¿Cómo estamos, Denis? Mucho gusto, gracias por haber venido. Muchas gracias, Arnulfo. Es un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes este tema tan interesante para toda la población, no solo para los que estudiamos historia, sino que para todo aquel que se interesa por la identidad y por la cultura, que son los hitos de la historia de Honduras del siglo XIX y XX. Así es, bueno, y el tema es interesante, pero incluso la palabra hitos, de repente habrá muchos televidentes que quisieran conocer los hitos de la historia de Honduras. Maestro Denis, ¿qué significan hitos? ¿Qué tiene que ver con hitos? Bien, un hito es un acontecimiento que provoca una coyuntura siempre dentro de la historia de Honduras y que forma parte también de esos grandes acontecimientos que los cronistas, que las personas dedicadas a la ciencia histórica, determinan como un antes y un después. Y vamos a ver en los ejemplos que traemos que esto realmente marcaron un tiempo en la historia y que van a significar también algo importante para que la población lo conozca. Interesante. Bueno, entonces vamos a tocar estos hitos de la historia y que son pues temas que llaman la atención y que vamos a mencionarles aquí en tu programa. ¿Qué pasó entonces? Hay un hito interesante que realmente se dice que hubo una vez que nevó en Honduras. ¿Realmente fue cierto esto, licenciado Denis? Bueno, solo comentarle que William Wells fue un geógrafo norteamericano enviado por su gobierno para que viniera a corroborar si realmente Honduras tenía el espacio para poder construir un canal interoceánico. Entonces, como geógrafo, él tenía pues esa tarea o esa faena de ir describiendo en un diario todo lo que iba viendo. Entonces, estando en Cerro de Ula, él describe que es una zona muy fría y que es una zona muy elevada. Está un poco más alto que Tegucigalpa y Tegucigalpa anda por los 950 metros sobre el nivel del mar. Y él describe en 1856 que en la mañana cuando él se levanta, ocasionalmente encuentra granizo y otras veces encuentra nieve. Y tanto es así que emblanquece el suelo, dice él en su diario. Y es interesante porque no es una persona que desconocía realmente lo que era la nieve. Es una persona con mucho conocimiento, tomando en cuenta, aparte que era geógrafo, también norteamericano. Entonces, con mucha propiedad, él comenta en su diario que realmente había nevado. Qué interesante. Y esos datos realmente de que mucha gente desconoce o se dice que en otros sitios ha nevado, pues estamos en una zona tropical, pero también se da ese hecho. Y como usted bien lo comentaba, ahí pues existe estos personajes que anduvieron por todo Centroamérica, Honduras, y que tenían conocimiento de lo que era realmente esta nevada. Así que el Cerro de Ula es un lugar muy importante en este hito, ¿no? Y había muchas condiciones para poder determinar este fenómeno. Una, porque en aquel tiempo la vegetación era mucho más abundante. Y eso favorecía a que esas temperaturas bajaran al punto tal de nevar. Actualmente, lo que ha provocado el gorgojo, lo que ha provocado también el calentamiento global, es un fenómeno que se convertiría en algo más raro en nuestro país. Bien, y también hay otro elemento interesante. Sabemos que Honduras es un país multiétnico, multilingüe, pluricultural. Realmente es un país rico en cultura. Y entre los hitos que usted investigó, se dice que hubo un tiempo que una parte de Honduras era de Inglaterra. Así es. Belice fue una posesión inglesa. Y desde Belice, en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XIX, en aquel tiempo se le denominaba Belice Honduras Británica, por ser una posesión inglesa y por estar cerca ya de un país denominado Honduras. Entonces, los españoles no tenían la capacidad de poder, en su proceso de conquista,
llegar a todos los puntos de Honduras. Y uno de los puntos que siempre se les dificultó, incluso en los procesos de evangelización, fue la Mosquitia, porque era una zona muy selvática, los indios eran más salvajes y además no había un interés, como en la zona centro-occidente, de recursos minerales. Entonces, en la Mosquitia pues, se les dificultó mucho la entrada. Eso lo aprovecharon los piratas ingleses y provocó entonces que ellos tomaran posesión de la Mosquitia, tomaran posesión de Islas de la Bahía. Por eso no es de extrañarse que en Islas de la Bahía casi todos los nombres que tienen los lugares de las Islas de la Bahía son nombres ingleses, con excepción de Santo Guardiola, por ejemplo, pero en otros casos pues vemos que el nombre de los puertos que tienen ellos ahí son nombres ingleses. Entonces se dio esta situación y en 1850 se da un tratado, el Tratado Clayton-Bulwer, en donde Estados Unidos y Gran Bretaña establecen un convenio en el que ellos no podían tomar posesión de ninguna tierra de Centroamérica, porque eran propiamente de ellos. Y esto con la idea porque ya se tenía planteado lo que habíamos comentado anteriormente de construir un canal interoceánico. Entonces, ni para que se fuera a meter Estados Unidos ni Gran Bretaña, entonces provocaron hacer este convenio. Entonces, años más tarde fue cuando, a través del Tratado White-Cruz, siendo presidente José Santos Guardiola, siempre en la década de los 50 del siglo XIX, es que Inglaterra entrega y reconoce como posesiones de Honduras Islas de la Bahía y la Mosquitia. Años atrás, y se comenta incluso, que Inglaterra tuvo todavía hacer uso de su posesión en la Mosquitia poniendo un rey, que le llamaron el Rey Mosco. Algunos mencionan que realmente ejerció el poder ahí desde el mandato de la corona inglesa. Qué interesante, obviamente, ¿no? Realmente, como decimos, este país es rico en cultura, en multilingüe, y pues eso hace también interesante este país. En cada país de Centroamérica, siempre los que viven en estos poblados tienen un seudónimo. En el caso se habla de los ticos, se habla de los chapines, pero también en Honduras se habla de los catrachos. Y que mucha gente no sabe, licenciado Denis, ¿por qué nos dicen catrachos? ¿Por qué nos llaman catrachos a los hondureños? Bien, también en este siglo XIX fue bastante interesante, sobre todo el gobierno de José Santos Guardiola se caracterizó mucho por este tipo de cosas. Ahorita acabamos de hablar de la entrega de Islas de la Bahía y la Mosquitia que pertenecían a Inglaterra y se lo entregan a Honduras. También durante el gobierno de José Santos Guardiola, siempre a mediados del siglo XIX, para contextualizar un poco, se estaba dando la fiebre del oro en California. Pero para los norteamericanos ir de este a oeste era más difícil cruzar el territorio que venir a dar la vuelta aquí, a Centroamérica. Entonces utilizaban el río San Juan, pasaban todo el río San Juan, llegaban al lago Managua y salían al Pacífico para luego ir a California. Entonces todas esas situaciones provocaron también en el ambiente que estaba en Estados Unidos, había una polarización porque los estados del norte querían que los estados del sur se convirtieran en esclavos de ellos. Entonces, paralelamente está ocurriendo en Nicaragua que liberales y conservadores están peleando por el poder. Entonces los liberales contratan a un filibustero es como una persona, como un pirata, como un corsario, una persona que se aprovecha, que les puede ayudar, este filibustero les puede ayudar en el combate con los conservadores. Y lo contratan a él, y él era de los estados del sur de los Estados Unidos. Se le ocurre la idea entonces a este que contratan, llamado William Walker, que al llegar a Centroamérica y desde Nicaragua, convertir todo Centroamérica en esclavos de los Estados Unidos. Esto provocó entonces que cuando llegó William Walker a Nicaragua, ayudó a los liberales, pero se autoproclamó presidente. Estando ahí, entonces, la idea era esclavizar a todo Centroamérica. Los centroamericanos se unen para evitar que esto suceda y arman un ejército, más o menos de 300 soldados de todo Centroamérica para ir a luchar contra William Walker. Al principio era comandado por un costarricense de apellido Mora y al llegar ya a Nicaragua renuncia y tiene que agarrar el mando a un hondureño llamado Florencio Satrush. Cuando Florencio Satrush llega con sus tropas a la zona de Granada, Nicaragua, vencen las tropas de William Walker y lo envían nuevamente a Estados Unidos. Por haber ganado esa batalla que era tan significativa para los centroamericanos porque significaba un proceso de esclavitud que ya habían renunciado supuestamente con la independencia.
Entonces, ese mérito de haberla ganado Florencio Satruch provocó entonces que la gente decía, allá van los satruches, porque eran los soldados del comando de Satruch. Sí. Satruches, satrachos, hasta degenerarse en catracho. Entonces, gracias a esa victoria de Florencio Satruch contra William Walker es porque nos llaman catrachos. Y William Walker después regresa, de Estados Unidos regresa a la zona de Trujillo, en Colón, en el departamento de Colón, en Honduras, con la misma idea. Pero ahí, en ese momento, todavía los ingleses estaban saliéndose de las posesiones de la Mosquitia y le entregan al presidente William Walker y lo fusilan. Se dice que el punto donde lo fusilaron es a la par casi de la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo, y donde lo enterraron fue en el cementerio general de ahí de Trujillo. Ahí está la tumba de William Walker, que la recordamos muy bien los hondureños y también los nicaragüenses. Qué interesante, realmente. Eso es lo importante, que aquí en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Pues vienen historiadores y el contexto histórico es importante, ¿no? Porque sí podemos entender mejor estos hechos históricos, licenciado Denis. Sí. Y sabemos que el licenciado Denis pues, es un docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que pues esto es parte de su investigación, de sus aportes a nuestra comunidad. Bueno, el tema es interesante, vamos a seguir comentándolo y usted no nos cambie. Y ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? De este hito que es la venida del primer carro a Honduras, que se dio por la zona de... Y aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Tocando un tema interesante que tiene que ver con la historia nuestra, los hitos en la historia de Honduras con el licenciado Denis Ramírez. Y no olvides escribirnos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com para tus sugerencias y comentarios o también para nuevos temas que podemos desarrollar, que lo haremos con mucho gusto, ¿no? El licenciado Denis, este tema de los hitos es interesante porque hay personajes, presidentes, que tienen que estar siempre en la historia de nuestra, ¿no? De Honduras. Y pues Honduras ha tenido una serie de presidentes interesantes que no solo han hecho historia en Honduras, sino que también en Centroamérica y otros países, como el caso de Juan Lindo y todo esto. Pero hay personajes que llaman la atención y sé que está en su investigación. Es el personaje conocido como José Santos Guardiola, que... ¿Por qué Santos Guardiola es un hito en la historia de Honduras? Bien, normalmente cuando en las aulas de clases hago este ejercicio y pregunto si nosotros como hondureños tenemos identidad, y no significa que al hacer la pregunta y no saberla, no significa que vamos a tener o no identidad, pero les pregunto si conocen algún presidente de los Estados Unidos que haya muerto en funciones. Y rápidamente me contestan John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Y cuando les pregunto, ¿algún presidente de Honduras que ustedes conozcan que haya muerto en funciones? Y hay un silencio, no conocen. Entonces les pregunto si realmente es que tienen un pasaporte norteamericano o hondureño, porque no conocen eso tan elemental. Claro. Entonces, pero de la historia interesante este punto, porque es el primer magnicidio que se encuentra en la historia de Honduras. ¿Qué es magnicidio? Para magnicidio es cuando asesinan a un presidente por ser el primer ciudadano, como se le llama, por ser el mandatario, por ser el presidente, se le llama magnicidio cuando asesinan a un presidente. En este caso, José Santos Guardiola, como aparece ahí en la imagen, gobernó de 1856 hasta el 11 de enero de 1862. En dos intervalos gobernó. Se dice que estando en su casa de habitación lo llegaron a buscar, su guardia presidencial de honor, y uno de ellos lo asesinó. Entonces, desde ese momento, algunos comentan que hay muchas teorías sobre cómo se dio este asesinato, cuáles fueron las causas que provocaron el asesinato del presidente Santos Guardiola. Algunos hablan que tenía enemistades con gente de El Salvador, etcétera, etcétera, por la cuestión también de William Walker. Pero lo que si bien es cierto es que el asesinato de él pues queda ahí datado ya dentro de la historia como el primer magnicidio hondureño y que forma parte también de esos hitos que hemos estado comentando.
Interesante, ¿no? Y hasta el momento, hasta el día de hoy, es el único magnicidio en la historia de Honduras, ¿no? Es correcto, hasta el día de hoy han habido atentados, ¿no? En el caso de los presidentes que más atentados ha recibido, por ejemplo, es Tiburcio Carías Andín. Ajá. Por su prolongado tiempo en el gobierno provocó en algunos casos pues algunas rencillas con sus opositores y eso pues tenía él esa vulnerabilidad de tener esos atentados. Y siempre hablando de presidentes, como dices, son parte de nuestra historia, su hitos, en este hito de la historia se habla que habían padre, hijo y nieto. ¿Qué tiene que ver con la presidencia, licenciado? Es bien interesante porque igual la misma pregunta que hacía con respecto a presidentes de Estados Unidos que habían muerto en funciones, les hago la pregunta a los estudiantes que si conocen algún presidente de los Estados Unidos que padre e hijo hayan sido presidente. Y rapidito me contestan George Bush padre y George Bush hijo. Ahora díganme en Honduras qué presidente, padre, hijo, hayan sido presidente. Y igual se quedan callados, no lo saben. Pero no sé, no he investigado a profundidad si realmente es un hecho que se da solamente en Honduras, que se haya dado esa oportunidad que padre, hijo y nieto hayan sido presidentes. Tenemos el primer caso que es Juan Ángel Arias, que Juan Ángel Arias fue dejado por Francisco Morazán porque tenía que ir a sublevar unos levantamientos que habían en Olancho. Era en el tiempo de la Federación y Francisco Morazán decidió darle el mandato del Estado a Juan Ángel Arias padre en 1829 y estuvo hasta 1830, solamente fueron unos meses, pero al fin y al cabo fue gobernante. Posteriormente su hijo Celio Arias fue presidente del 12 de mayo del 72 a 1874. Y por último, Juan Ángel Arias Boquín, este es bien interesante porque si solo estuvo del 18 de febrero al 13 de abril de 1903. Solo fueron días realmente de presidente, pero al fin y al cabo fue presidente. Entonces ahí tenemos padre, hijo y nieto que fueron presidentes, Juan Ángel Arias padre, Celio Arias hijo y Juan Ángel Arias Boquín, que era el nieto, fueron gobernantes de nuestro país. Qué interesante, ¿no? Un dato sí. Muy, muy interesante, ¿no? Que es parte de nuestra identidad. Bien, también dentro de los hitos está la tecnología, licenciado Denis, que sí. Es parte también cuando Honduras se empieza a modernizar en la época de Macarelo Soto, luego después en la época de Gálvez, luego después en estas últimas épocas en la tercera, pues dentro de esa tecnología que llega por primera vez a nuestro país se habla, en su investigación, habla acerca de la primera planta hidroeléctrica en Honduras. No había electricidad en esa época, ¿no? Es correcto. En 1876, con Marco Aurelio Soto siendo presidente y su primer ministro Ramón Rosa, comienza lo que se denomina el reformismo liberal. Dentro de ese comienza un proceso llamado enclave minero también. Y su fuerte lo tuvo aquí en la zona de San Juancito con la minera, la Rosario Mining Company, en la que desarrollaron muchas cosas. Entre ellas trajeron una planta hidroeléctrica. Fue la primera planta hidroeléctrica no solo de Honduras, sino que de Centroamérica. Interesante, ¿no? Y esto determinó algo muy importante. Algunos consideran, por cómo se dieron las cosas, que es la primera ciudad modelo de esos tiempos, guardando las distancias. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque estas compañías mineras tenían su propio club, tenían sus propias leyes, sus propios trabajadores, y el gobierno también respetaba algunas consideraciones que ellos tenían a niveles de leyes o de normas internas, porque significaba, una, que era abrir la economía al mundo, porque era una compañía extranjera, y otra, porque se le daba una cantidad de empleo a mucha gente. Entonces, la Rosario Mining Company instaló esta planta hidroeléctrica en la zona de San Juancito, ahí como lo pueden ver en la imagen. Y San Juancito para esa época era, como decir, el centro de la economía de Tegucigalpa. O sea, se habla de la embajada de Estados Unidos, ahí es sala de cine, etcétera, ¿no? Sí, había sala de cine, hospital, esta planta hidroeléctrica, la primera refresquería incluso se habla. Y por eso mencionan algunos colegas, compañeros, de que se puede considerar para el momento como una ciudad modelo por todo lo que provocó, el auge de, claro, de este metal, y también que el capital hondureño en ese momento empieza a crecer debido a que veníamos de procesos heredados de la colonia en bancarrota prácticamente. Sí. Hoy día es un sitio de turismo cultural. Bien, también como parte de la identidad sabemos que muchos presidentes, sobre todo el caso de José María Medina, quiere fomentar un poco lo que es la identidad.
mediante el nombre de la República de Honduras, pues igual también con el escudo y la bandera nacional. Sabemos que el escudo también ha ido evolucionando. La bandera es interesante porque algo que nos identifica muy, pero muy a Honduras. Dentro de los hitos de la historia de Honduras, ¿el color de la bandera nacional era este o hubo algún cambio? Bien, cuando José María Medina, que es considerado por muchos padre de la patria por haberle dado un elemento tan determinante para un país como es la bandera uh-huh. y el escudo, toma en consideración lo siguiente, que Honduras nace de una república federal centroamericana. Y como recuerdo, entonces se le otorgan esas 5 estrellas que están en medio de nuestra bandera. Además, él quería representar los océanos que bañan nuestro país, el Atlántico y el Pacífico, y es por eso que la bandera nacional de Honduras lleva 2 franjas azules, la superior y la inferior, y la de en medio, una franja blanca con las 5 estrellas del mismo color de las franjas superior e inferior. Cuando se establece el decreto decía que el color de la bandera iba a ser un azul turquesa, o sea, que el azul turquesa puede tener como unas 24 variaciones, es cierto. Así es. Pero Augusto C. Cuello se basa en ese acuerdo para escribir la letra del himno nacional. ¿Y qué dice la letra del himno? Bueno, 5 estrellas de pálido azul. Uh-huh. Es decir, entonces, que el azul original con el que se originó la bandera de nuestro país era un pálido azul. Actualmente, como lo pueden ver en la imagen, actualmente tenemos una bandera con un azul más oscuro, que no corresponde al azul turquesa que tenía que ver con el acuerdo que lo originó. Ahora, posteriormente, en los años 50 del siglo XX, en 1954 por ahí, Juan Manuel Gálvez dice, bueno, vamos a hacer un decreto porque hay un descontrol, tanto en el tamaño de la bandera como en los colores que se están dando, y es necesario entonces definir el color y los tamaños. Y él vuelve a reiterar que el azul que debe tener nuestra bandera es un azul turquesa, como lo pueden ver en la imagen. En la parte superior está una bandera que representa más el azul que debería tener la nuestra. Otros hacen la similitud que el azul que debería tener nuestra bandera es como el azul que tiene la bandera de Guatemala o la bandera de Argentina, que ese claro. Sí realmente es un azul turquesa. Algunos dicen, bueno, si mantenemos este azul oscuro que tiene nuestra bandera, cuando cantamos el himno nacional no le estamos cantando a la bandera que corresponde, dicen, porque decimos 5 estrellas de pálido azul y las que tenemos enfrente no tienen pálido azul. Así es. Bueno, es interesante este dato. Y que pues al final pues tenemos nuestra bandera, que es la que nos identifica y como un país. Bien, siempre hablando, licenciado Denis Ramírez, siempre hablando de la tecnología. Otro dato también interesante en su investigación es acerca de este hito del primer carro que vino a Honduras. ¿Cómo vino? ¿Cuándo vino? ¿Qué marca era? ¿Cuál pudo haber sido la reacción? Porque sí es un hito en la historia de Honduras, ¿no? Bien, nuestro colega y amigo también Jorge Amaya en uno de sus libros que se llama Demujunraite habla precisamente en detalle de este hito que es la venida del primer carro a Honduras, que se dio por la zona de San Lorenzo. Era el puerto habilitado para ese momento y el dueño era Julio Villars. Julio Villars era un empresario muy portentado en ese momento y trajo el carro desde San Lorenzo hasta Tegucigalpa. Estamos hablando de la primera década del siglo XX y su pasajero de honor en ese momento era el presidente Manuel Bonilla. La expectativa de la gente fue una reacción así de algarabía porque nunca habían visto un carro circulando en esas calles polvorientas porque no existían carreteras como las que claro. conocemos actualmente y era un carro de marca Ford. Actualmente no queda ningún modelo de ese carro que se trajo acá. Obviamente que los museos allá de Norteamérica sí existen, pero es interesante el momento en el que vino, en el momento también cómo reaccionaba la gente al ver ese aparato ya en nuestro país, que obviamente que ya lo escuchaban por los medios de comunicación que existían, que no eran tan masivos, pero sí había, y que generó esa emoción en la gente al ver eso y al ver a su presidente como pasajero. Ya imagino yo a la gente de Tegucigalpa a ver este carro, realmente ha sido algo muy emocionante. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de hitos en la historia de Honduras y solo hacemos esta breve pausa y no nos cambien, ya regresamos. En el
7 de 10 lempiras en las emisiones que se daban al principio. Continuamos con el tema de hitos en la historia de Honduras con nuestro amigo el licenciado Denis Ramírez. Un tema interesante que es importante que conozcamos, Denis, porque eso, como dice, el conocimiento de la historia nos conecta a la historia. La historia fuente de identidad y, por lo tanto, eso nos hace ser más unos verdaderos patriotas, ¿no? Conociendo en forma científica lo que es nuestra historia. Y que ni cosa mejor con nuestros colegas historiadores que vengan aquí a comentarnos sobre sus investigaciones. Realmente el programa que pasó entonces es de los, creo que el único programa en Honduras que los invitados son historiadores. Sí, y, muchas gracias. Es importante ver todos estos pasajes de la historia y sobre todo cómo nos han marcado, ¿no? O sea, y nos ayudan a entender el porqué de la situación actual también. Claro, y eso es lo importante, ¿no? Y como se dice, una investigación, un conocimiento que no se da a conocer a los demás, prácticamente, podemos decir que de nada nos sirve, ¿no? Así es. Así es. Dentro de todos estos hitos, iniciado, hay una de las cosas que también llama la atención, hablando siempre de lo que es la tecnología, es referente al primer avión, o mejor dicho, el ataque que recibió Tegucigalpa, que tiene un dato de usted muy interesante referente a esto. Así es, en 1924 había una inestabilidad política producto de algunos líderes que querían ostentar el poder, entre ellos estaba Tiburcio Carías Andino, estaba Policarpo Bonilla y uno de los que acabamos de mencionar, Juan Ángel Arias Boquín, querían ostentar el poder, pero Rafael López Gutiérrez quería quedarse ahí en la presidencia y declaró nulas las elecciones, y eso provocó una inestabilidad en el país al punto tal que se desató una guerra civil. Algunos fueron apoyados desde las compañías bananeras, incluso fue tanto el apoyo que un aeroplano, un biplano, como se le llamaba en aquel momento, se utilizó para bombardear Tegucigalpa. Algunos de estos aviones salían desde los cerros perimetrales de Tegucigalpa, en este caso algunos del Berrinche, y tiraban bombas. O sea, realmente es un acontecimiento bastante triste en la historia de Honduras, porque murieron muchas personas inocentes que no tenían nada que ver en estas concesiones que se hacían entre compañías, también entre presidentes, esta lucha de poder, y todo por el no prestarse al diálogo, ¿no? Que era lo interesante o lo necesario en ese momento, y que provocó entonces esa guerra tremenda que tuvo Tegucigalpa para ese momento, ¿no? Como lo pueden ver ahí en la imagen, se ve cómo preparan el biplano, que se llamaba Estándar, y que estaba, incluso en la fotografía aparece como el soldado está a punto de dejarla caer, ¿no? Sí. Y a veces uno se plantea aquí la idea, bueno, ¿cuáles fueron las estrategias? De solo agarrar una bomba con la mano, tirarla ahí abajo en este cerro, en lo otro, ¿verdad? Sí. Y algo también que usted menciona interesante es de que habían puntos estratégicos, ¿no? En este caso, pues quienes se ubicaban en el Cerro El Picacho, en el Cerro Juan Narayines, en el Berrinche, ahí tenían el control de todo lo que era la ciudad, ¿no? Entonces, siempre, pues reitero, ¿no? En esa época, con este tipo de aviones, solo agarrar la bomba y tirarla como quien tira publicidad o algo, ¿no? Desde arriba. Así es. Correcto, Hugo, sí. Así es. Bueno, y también como parte de nuestra identidad, y de repente mucha gente se pregunta, y es referente a la moneda nacional, el nombre de la moneda. En cuanto a lo que es el nombre de esta moneda, ¿siempre fue el lempira o hubo algo? ¿Tenía otro nombre en su investigación? ¿Qué pudo usted rescatar? Bien, para la época colonial se manejaba algo que le llamaban los reales. Y posteriormente se utilizó la palabra peso para referirse a la moneda. Y a principios del siglo XX, ya por 1926, el presidente de ese momento, el doctor Miguel Paz Barahona, decide enviar al Congreso Nacional la propuesta de cómo se le va a denominar a la moneda, y las dos propuestas son o que se le llame lempira o que se le llame Morazán. Entonces se lleva al Congreso para tomar la determinación de cómo se va a llamar esta moneda,
y se presenta y Lempira ganó por 21 votos a favor de Lempira y 15 votos a favor de Morazán, quedando entonces Lempira como el nombre de nuestra moneda oficial. Cabe destacar que otros países lo que utilizan, no utilizan el nombre de héroes, sino el nombre de animales, para el caso aquí nomás en Guatemala, que es el Quetzal. En otros lugares pues utilizan otro tipo de nombres o apelativos para su moneda, pero nosotros nos decantamos más por la historia de nuestros héroes, y los contrincantes eran, así como aparecen en la imagen, Morazán y Lempira. Exacto. O sea que si realmente si hubiera ganado el caso de Morazán, se hubiera llamado, seríamos los Morazanes, como usted lo dice, ¿no? Es correcto, unos 500 Morazanes, sonaría interesante por mencionar, claro, ahora, claro, 500 Lempira. Claro. Bueno, realmente yo pienso que si hubiera quedado Morazán o Lempira, los dos hubieran sido, claro, héroes máximos de nuestro país. Amapala. Amapala es una ciudad, es un puerto interesante que, pues, en la época de Marco Aurelio Soto, cuando Honduras se moderniza por primera vez, pues adquiere mucha importancia, y de hecho todo el comercio se movía por la zona de Amapala. Pero aparte del desarrollo comercial, este hito de Amapala, ¿qué encontró de interesante usted? Con eso que mencionaba de Marco Aurelio Soto, Marco Aurelio Soto comienza su reforma liberal desde Amapala. Y Amapala entonces se convierte por mucho tiempo como una casa presidencial. Uh-huh. Es por ello que en el billete de 2 lempiras aparece Marco Aurelio Soto y en el anverso aparece Amapala, porque es desde ahí donde él comienza su proceso de reforma liberal. Para 1931 no existía todavía, no se había culminado la construcción del canal de Panamá. Entonces los barcos que venían de Europa y que iban, por ejemplo, rumbo a California, tenían que ir a dar la vuelta hasta Chile. Y uno de los puntos de estación que preferían ellos hacer era en Amapala. Y en una de esos momentos, llegó el 22 de diciembre de 1931 Albert Einstein. Albert Einstein venía en una tripulación de un barco llamado Portland. Venía de la zona de Alemania, había transcurrido ya la zona de Bremen, Amberes, Balboa. De Amapala iba supuestamente para el puerto de la Unión en El Salvador y luego hacia California. Y es interesante porque quedó datado eso en un diario, el diario El Cronista, y también muchas de las personas que viven en Amapala cuentan que sus antepasados mencionaban que se había quedado en una casa ahí cerca de la aduana. Interesante, ¿no? O sea que pasó por aquí, por Honduras, el gran físico, premio Nobel, Albert Einstein, ¿no? Y eso es, qué interesante realmente, que el lugar, Amapala es un lugar precioso, mucha gente cuando vaya, sobre todo los europeos, me dicen que es uno de los lugares más bellos que tenemos en el sur, y lo tenemos muy cerca, ¿no? Siempre hablando un poco de la moneda, sabemos que la moneda usualmente se pone personajes ilustres, personajes héroes, de todo un poco, pero la moneda de Honduras, como usted lo ha investigado, ha ido evolucionando, ha habido cambios, ¿no? Claro. Sobre todo en los billetes, de 10 lempiras, ¿qué encontró en su investigación? Una de las cosas así que llama poderosamente la atención que en los billetes, el espacio de los billetes solo era para héroes, uh-huh, o próceres así que han destacado en la historia de Honduras. Pero en el billete de 10 lempiras, en las emisiones que se daban al principio, aparece un empresario, Santos Soto. Él en ese momento era una persona que tenía de fortuna 1 millón de pesos para aquel momento. Estamos hablando del siglo 20, principios del siglo 20, era una persona entonces con mucho poder, y tanto poder tuvo que se dio el lujo de aparecer como efigie del billete de 10 lempiras en 1941, ¿no? Y eso solo era para héroes, para próceres, pero él por su poder económico se dio esa oportunidad. Me imagino que fue uno de los lujos que él se quiso dar por el dinero que él tenía. Claro, pues se podría decir que fue el primer millonario, ¿no? Es correcto, uno de los primeros millonarios de nuestro país. Así es, interesante. Y siempre, continuando con los billetes, que también es parte de nuestra historia, cuentan la historia también los billetes, el de 50 lempiras. El 50 lempiras es otro billete que ha ido evolucionando, ¿no? hasta el día de hoy. La primera emisión del billete de 50 lempiras aparecía en la parte frontal en nuestro gran prócer, José Trinidad Reyes, que es el fundador de la Sociedad del Genio Emprendedor y el Buen Gusto, que ahora conocemos como Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en el anverso aparecía la Galería Nacional de Arte, que funcionó como primera sede de la Universidad Nacional. Y con el paso del tiempo
apareció Juan Manuel Gálvez, el Banco Central y Banadesa, porque en esos momentos Juan Manuel Gálvez implementó un proceso llamado la modernización del Estado, donde aparece la política monetaria y entre ellos aparece el Banco Central y Banadesa. Claro, que fue la segunda época en la cual Honduras se moderniza, en la época de Juan Manuel Gálvez, ¿verdad? Así es, y es importante porque en ese proceso se va dando también los cortes de cada uno de las efigies que se van dando y el Juan Manuel Gálvez representaba para muchos la continuidad del gobierno de Tiburcio Carías Andino. Entonces era un elemento muy importante que apareciera en un billete. Okay. Realmente esta información de nuestros billetes pues nos ayuda un poco también a entender la historia y ver algunos momentos, algunos edificios, algunos personajes que eran pues íconos en su época. Y mucha gente se pregunta a veces que por qué el Empira no sale un billete de 500. Bueno, es sencilla la respuesta, ¿eh? Es correcto. Es por el acceso. La mayoría, todo el pueblo tiene acceso a un Empira, pero no todo el pueblo tiene acceso a 500 Empira. Entonces, por eso, usualmente cuando en base al valor, se van poniendo personajes importantes, ¿no? En los billetes. Así es. Algunos planteaban incluso que para próximas emisiones de billetes, lo que me parece algo muy acertado es que la próxima efigie que aparezca debe ser una mujer. Porque no tenemos una representación femenina dentro de las efigies de los billetes. Para el caso de Estados Unidos, ya en el 2020, en una de sus denominaciones ya va a aparecer una mujer esclava negra que formó parte importante de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Como representación femenina dentro de este proceso de las monedas. Pues, primera moción para el nuevo Congreso, ¿no? Así es. Interesante, ¿no? Eso realmente vale la pena. Las mujeres han marcado la historia, han hecho la historia en nuestro país y vale la pena que estén en estos billetes. Bueno, nosotros ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando del tema de los hitos en la historia. No nos cambien, ya regresamos. Se extraían pepitas de oro muy parecidas en su forma. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día pues hemos traído al licenciado Denis Ramírez, siempre lo remarco porque es una persona que ha aportado mucho pues a la ciencia histórica con sus investigaciones y de paso pues agradecemos ahí que venga con nosotros y que comparta esas investigaciones, que eso es lo más importante. Dentro de estos hitos, sabemos que las guerras mundiales han impactado, pero son guerras internacionales mundiales, han impactado no solo a, vamos a decirlo así, a donde ha sido la guerra, ¿no? Que ha impactado también a nivel de todo el planeta, ¿no? Y Honduras, Centroamérica, no hace la excepción. Dentro de estos hitos, ¿qué tenemos de hito de las guerras mundiales? Cuando Japón atacó Hawái, o sea, Pearl Harbor, al día siguiente, Tiburcio Carías Andino le declara la guerra a Japón. Posteriormente le declara la guerra a Italia y después a Alemania. Uh-huh. Es decir, en otras palabras, le estaba declarando la guerra a Hirohito, a Mussolini y a Adolfo Hitler. ¿Por qué razón? Porque Tiburcio Carías era aliado de los Estados Unidos. Entonces, al haber atacado a Japón, a los Estados Unidos, estaba atacando a su amigo, por así decirlo. Entonces, él emitió un comunicado declarándole la guerra a estos tres países en colaboración o en respaldo a lo que había sucedido con Pearl Harbor. Y es interesante porque él envía una carta al Departamento de Estado de los Estados Unidos diciéndole que el ejército hondureño estaba preparado para cualquier guerra y que tomaran en cuenta a su ejército. Había un enlace militar aquí de los Estados Unidos y desmintió lo que había comentado Tiburcio Carías, que en realidad no estábamos preparados porque era una guerra mundial y no teníamos nosotros la tecnología que se estaba manejando en ese momento. Claro, claro. Y igual se habla de que se mandó una compañía, como usted lo decía, ¿no? Se mandó un grupo de soldados hondureños a esta guerra. No sabemos si todos regresaron. Así es, sí. Sí hubo una colaboración al respecto. Exactamente. Es interesante esto, ¿no? Porque, como usted lo dice, Honduras era de los países aliados, ¿no? Y que como tal tenía que
apoyar también. Y recordemos que pues Carías realmente pues, es el presidente que más tiempo ha estado en el poder y de una u otra forma marca ese hecho de la Segunda Guerra Mundial. De paso que las compañías bananeras eran de origen norteamericano, que apoyaron mucho la presidencia de Tiburcio Carías. Y era también como pagarles el favor, decir, yo estoy también en contra de lo que les hicieron a ustedes y también voy a colaborarles en lo que necesiten. De ahí el sobrenombre que le decían el caudillo bananero. El caudillo bananero. Durante ese tiempo es cuando se convierte Honduras en el principal exportador de banano en el mundo y por eso el seudónimo de Banana República también. Exactamente, así es. Bien, también las guerras tienen consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias dentro de los hitos de la historia en Honduras de esta guerra? Para ese momento, gracias a las compañías bananeras que estábamos comentando, que ellas se establecieron sobre todo en la costa norte de Honduras, atrajo mucho extranjero, sobre todo también alemán, turco, de Inglaterra, italianos, y estos comerciantes alemanes se establecieron no solo en la costa norte, sino también, sobre todo, en la costa sur. Y cuando sucede esto de Pearl Harbor, entonces le declara la guerra a todos los que son japoneses, a todos los que son italianos y todos los que son alemanes en el país, y les dice, yo los voy a sacar. Entonces congela las cuentas de las principales familias comerciantes alemanas, que eran los Sirke, los Conke, de los Rosner. En ese momento en Amapala eran familias muy fuertes, familias comerciantes muy fuertes, y los expulsa a través del puerto, diciéndoles, yo no voy a estar de acuerdo con lo que han hecho su país, así que se van a tener que ir del mío porque yo soy muy amigo de los Estados Unidos. Entonces se da una expulsión de extranjeros. Se da una expulsión de extranjeros del puerto de Amapala. Qué lástima, porque realmente de una u otra forma también los extranjeros pues traen consigo esas nuevas ideas, tecnologías y aportan mucho a lo que son los países y el hecho de haberlo expulsado pues trajo también consecuencias finalmente económicas a nuestro país, ¿no? Yo siempre le comento a los estudiantes que en la parte sur de Honduras, en Choluteca, toda la parte sur realmente de Amapala, toda esta zona, se habla de los famosos Sirke, los hermanos Sirke, que eran los reyes del sur, les decían. Así es. Tenían el control de todo. Es bien interesante para la época colonial cómo le mencionaban a Choluteca, que era Villa de Jerez de la Frontera y de mis reales tamarindos de Choluteca, porque la zona del Corpus, que era una mina, se extraían pepitas de oro muy parecidas en su forma a los tamarindos, por eso le llamaban de mis reales tamarindos y Villa de Jerez de la Frontera, por estar entre Nicaragua y Salvador. Y Choluteca por una comunidad indígena, los Cholulas de México, que se vinieron a establecer en Choluteca. Entonces, todo eso provocó que el nombre de Choluteca fuera Villa de Jerez de la Frontera y de mis reales tamarindos de Choluteca. Toda una elegancia en el nombre de esto, ¿no? Sí. Y siempre en la zona, y volviendo un poco al puerto de Amapala, el puerto de Amapala que ha sido muy importante, lo sigue siendo en la actualidad, dentro de estos hitos de la historia de Honduras. Ahí pueden ver en la imagen la forma en cómo se bajaban las personas del puerto hacia las embarcaciones. Era una especie de polea con unas sillas que jugaban mucho con la adrenalina y con la presión de las personas también, con el corazón por los nervios que provocaba, porque si había mucho viento también se movía la silla con la que bajaban desde el puerto o el muelle, perdón, hacia el barco. Esta imagen la tiene también nuestro compañero y colega Jorge Amaya en su libro de Mozunrayte, cuando habla de cómo se daban, como Amapala era el principal puerto del país, por ahí entraba y salía toda la gente y esta era la forma tan rústica para bajar a las personas del muelle al barco. Rústica y también a la vez un tanto, vamos a decirlo así, típica, interesante, cosas diferentes que tiene nuestro país, ¿no? Que hoy día pues es totalmente diferente, ¿no? Pero como digo siempre, Amapala llama mucho la atención, un puerto, y de hecho incluso la primera escultura de Francisco Morazán, que fue donada por el gobierno de El Salvador, se encuentra en Amapala, en el Parque Morazán, ¿no? En el Parque Morazán, y es de las estatuas más características que hay en nuestro país, la de Morazán, incluso los nombres de las escuelas
son muy repetitivos, el sí. nombre de Morazán. El Salvador lo honró también con el nombre de uno de sus departamentos, que así se llama, Morazán, y nuestro principal departamento, donde se encuentra la capital, también se llama así, Francisco así Morazán. Un día, cuando toquemos el tema de Morazán, vamos a invitarlo para que toquemos esas particularidades de Morazán. Bien, y siempre continuando con la tecnología, ¿realmente hubo un carro fabricado en Honduras? En los años 70 se dio un proyecto bastante interesante, porque de Alemania y de Inglaterra se traían las piezas más importantes de los carros y lo ensamblaban en cada uno de los países de Centroamérica. La mano de obra era centroamericana, solamente que las piezas del motor y otras piezas importantes venían de estos países ya mencionados. A nivel regional entonces tenía cada uno de sus nombres. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica se llamaba Amigo, en el caso de Guatemala le llamaban Chato, en el caso de El Salvador le llamaban Cherito, en el caso de Nicaragua le llamaban Pinolero y en el caso de Honduras le llamaban Compadre. Como pueden ver en la imagen, era un carro no tan aerodinámico como los actuales, pero que servía mucho de trabajo para las personas. Esa imagen que ustedes ven se encuentra en el Museo del Aire, que se encuentra aquí en el aeropuerto de Tegucigalpa, cerca del aeropuerto, perdón, y que pueden irlo a ver y encontrar ahí con la historia de nuestro país también, que en los años 70 fabricamos nuestros propios automóviles. Y realmente se usó durante mucho tiempo, ¿no? este carro. Es correcto. Tenía todas las necesidades que podría tener las personas en ese momento. ¿A qué me refiero? Porque eran carros dispuestos al trabajo, ¿no? Ajá. Los metían en cerro, en carreteras que siquiera eran carreteras, sino que como le llamaban camino real, y que cumplía con esos requisitos para que el carro pudiera entrar sin ningún problema por ahí. Eran económicos, ¿no? Muy económicos. Sí, eran muy económicos. Los que no tenían, como repito, era ese, o lo aerodinámico, eran más para trabajo que para, que para lujo. Bueno, y si realmente hoy día los hubieran hecho, en vez de compadre se llamarían alero. Alero, es correcto. Sí. Es más propio, ¿no? La evolución de compadre sería así alero. Hasta eso evoluciona, ¿no? Así. Bueno, el hecho de contar esta historia de estos hitos es que nos vayamos identificando, vayamos reconociendo, y como bien nosotros decimos, nadie ama lo que no conoce, ¿no? O sea, uno de los objetivos fundamentales en su investigación, en su trabajo, que va a ser próximamente publicado, es fomentar la identidad. Así es, una investigación histórica cuando no se da a conocer no sirve de nada. La idea es que la población lo conozca, la idea es que también nos apropiemos de nuestra propia historia, que es rica, que es abundante, que es interesante, y que eso nos haga sentir orgullosos. Me gusta una frase que utiliza mucho el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que dice que la cultura es la esencia del desarrollo. Y dentro de la cultura está la historia, y el saber de historia nos hace sentirnos orgullosos, nos hace tener cultura, y eso va generando también un interés por ir hacia el desarrollo. Por eso nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Pues es un medio para dar a conocer esos momentos históricos, esos hitos históricos, esas aspiraciones, esos deseos para ser mejores hondureños conociendo lo que es la historia misma, ¿no? Así que recordemos, si quieres estos temas que sigamos comentando, hablando, discutiendo, colaborando con estos temas interesantes de la historia, no olvides escribirnos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? stve@telebasica.com para tus sugerencias de nuevos programas, nuevos temas y también tus pláticas o comentarios en relación a nuestro tema. Nosotros pues agradecemos la invitación que muy gustosamente el licenciado Denis Ramírez pues aceptó. Mensaje final a todas las personas que nos ven. Simplemente pues recordarles la importancia que tiene nuestra cultura, de conocerla. Muchas veces nos da más interés conocer lo que pasa en otros países extranjeros y no nos damos el tiempo de conocer lo que tiene nuestro país, tanto lugares, tanto historia, tanto cultura, tradición, comida, que nos pueden ayudar mucho a establecer ese arraigo que es muy necesario en nuestro país, porque ¿quién más que nosotros para poderlo querer, ¿no? Claro, así es, y eso
Eso es lo que estamos haciendo. Como decimos, nadie ama lo que no conoce. Licenciado Denis Ramírez, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también por habernos acompañado durante este momento de historia en el primer programa de la segunda temporada de ¿Qué pasó entonces? Así que estamos haciendo historia también, ¿no? En este nueve años. Hoy es un hito. Año, exactamente. Es un hito más, ¿no? Y por eso hemos iniciado con este gran tema de hitos en la historia de Honduras. Agradecemos su atención y nos vemos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Adiós.